Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este reportaje. Mi nombre es Manuel Pedrero y en esta ocasión me encuentro desde la bella capital de Jalisco, me encuentro en Guadalajara. Capital no solamente del estado, sino una de las representativas más bonitas ciudades de toda la República Mexicana en pluriculturalidad, en gastronomía, artes y mucho, mucho más. He parado aquí a hacer una pequeña reflexión para todos ustedes, ya que acabo de escuchar una aberración terrible, una aberración ignorante, una declaración que exuda ignorancia, escupe clasismo y vomita odio. Es nada más y nada menos que la aspirante panista Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del Frente Amplio por México, aspirante panista que busque la presidencia de la República por el PRI-PAN-PRD, la coalición perversa de Claudio X. González. La señora dijo que la gente del sureste mexicano, que la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán, no trabajaban más de 8 horas consecutivas. Que hay una cultura distinta en el sureste del país. Y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. Que más de 40 millones de mexicanos no acostumbran por cultura a trabajar más de 8 horas seguidas. Y como tabasqueño, tengo algo muy importante que decirle a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez dice conocer el valor del trabajo. La realidad es que lo desconoce de manera infinita y estulta. Xóchitl Gálvez, en un debate del Frente Amplio Opositor realizado hace un par de noches, afirmó nada más y nada menos que la gente del sureste no sabía trabajar y que no acostumbramos a trabajar más de 8 horas seguidas. Quiero decirle a Xóchitl Gálvez que tiene absolutamente toda la razón. No solamente no trabajamos 8 horas, trabajamos más de 8 horas diarias. A veces las jornadas laborales llegan entre periodos de 10 a 16 horas laborales. Hay mucha gente en el sureste mexicana que tiene que trabajar doble turno, incluso a veces triple, si es que le va bien a través de empresas laborales y si es que les va bien a través de los esquemas de outsourcing. Porque casi no hay empresas en el sureste mexicano. Muchos de ellos trabajan en la tierra, comen de la tierra y viven de la tierra. Y a pesar de prejuicios clasistas e ignorantes como los que usted acostumbra, en los que se basa totalmente en la creencia y en la fidelidad de personajes como el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en donde hace eco de una reflexión igualita a la que usted hizo un par de noches. ¿Cuál fue esa? Que la gente del norte trabaja, que la gente del centro se administra y que la gente del sur está de floja, están de flojos. Esto no es así, y le voy a explicar cómo es que más del 70% de su vida que usted se da de lujo es conformada justamente por aditamentos y recursos que salen del suelo del sureste mexicano. Permítame explicarle. Ahora, dentro del Partido Acción Nacional, en las filas del PAN, está muy de moda argumentar lo de las energías verdes. De repente se volvieron eólicos, se volvieron solares, se volvieron totalmente energías verdes y aliados de Greta Thunberg. La realidad es que en el año 2006 a 2012, en el periodo del gobierno del usurpador de Felipe Calderón Hinojosa, Xóchitl Gálvez apostaba justamente a la construcción de una refinería en Tula, en el bello estado de Hidalgo, de donde ella es originaria. Ahí Xóchitl Gálvez afirmó que la refinería se iba a construir, cosa que, como eventualmente todo el mundo sabemos, jamás ocurrió. Fui personalmente a ver al presidente Calderón, a Los Pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón puede dar testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana hidalguense. Por ahí dicen que usted estaba apoyando que la refinería bicentenaria se fuera a Salamanca, a territorios de Vicente Fox. Y no cierto, se hiciera en Tula. Esas son mentiras. No tengo un pelo de taruga. Si esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya para otro estado? Solamente se construyó una barda cotizada en más de 800 millones de pesos, preguntándose los mexicanos a dónde fue tanto dinero para construir una absurda e inútil barda. ¿Dónde está la refinería? Bueno, para decirles que el que ustedes acusan de comunista, el que ustedes acusan de socialista, el que ustedes acusan de populista, el que ustedes acusan de no hacer nada, de no laborar ni impulsar el desarrollo social ni económico de las regiones más marginadas del país, ese tabasqueño, sí, ese hombre del sureste, sí logró construir la refinería ubicada en Dos Bocas, en el bello municipio de Paraíso, ubicado en el estado de Tabasco.
Dos Bocas, este año en diciembre de 2023, va a refinar la primera gota de petróleo, ayudando a contribuir a la autosuficiencia energética y petrolera del país. Dos Bocas y el estado de Tabasco es uno de los estados más importantes geoestratégicamente hablando. Sí, es estado del sureste, es estado donde lo llaman marginado. Tabasco representa el 52% del petróleo, de la producción petrolera a nivel nacional. El 52%, lo que quiere decir que si Tabasco se independizara el día de hoy como un país soberano independiente, automáticamente sería un país petrolero, a la par de países como Venezuela, Arabia Saudita, Qatar, entre muchos otros países más. Ese 52% de producción nacional que día a día Tabasco da y otorga al país, tiene otro aditamento sumamente importante. Por ejemplo, en Canadá, los estados petroleros, ojo, no el país, los estados petroleros, por decir, si Vancouver tiene petróleo, las ganancias financieras del petróleo se quedan en Vancouver, no se reparten en Canadá. Aquí en México hay una ley que dice que las ganancias de los estados se tienen que retribuir en toda la República Mexicana. Las ganancias del petróleo tabasqueño no se quedan en Tabasco, se van al Estado de México, se van a lugares como la Ciudad de México, se van a lugares como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, estados que no producen una sola gota de petróleo. Pero si no le gusta el tema del petróleo y las energías renovables, ¿qué nos dice de el aire, la contaminación o, en su defecto, la purificación de la atmósfera? ¿Sabía usted, señora Xochitl Gálvez, que Chiapas representa el 45% de los pulmones verdes a nivel nacional? Tanto es así que la Ciudad de México y lugares como Hidalgo, Guanajuato, están tan contaminados por la gran industrialización de ellos que ya no es viable la calidad de vida apta. De hecho, en muchas zonas, en muchas regiones de esos estados, la esperanza y la expectativa de vida, al igual que la calidad, se ha reducido de forma considerable. Tanto así que en los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, terminó migrando de la Ciudad de México a Quintana Roo por recomendaciones médicas, ya que la atmósfera y la, por supuesto, la calidad atmosférica, la calidad del aire del Caribe mexicano, de Quintana Roo, de Yucatán, eran más aptas para unos pulmones tan contaminados como la del ya fallecido Roberto Gómez Bolaños. Esa es la calidad del sureste mexicano. Pulmones, limpieza y purificación. Pero no solamente eso, si no le gusta ese tema, también podemos hablar no de la geografía, sino de la hidrografía, que es diferente. Tabasco y Chiapas representan gran parte del suministro fluvial y sobre todo hidráulico del sureste mexicano y del país. De hecho, personajes como el que le antecedió a usted a una declaración sumamente racista y clasista como la de Samuel García sobre el tema del sureste mexicano, habría que recordarle a usted que estados como Nuevo León, estados del norte mexicano, no serían lo que fueran justamente si la redistribución petrolera de la cual ya le hablé antes. Incluso, muchas veces se ha tenido que llevar agua del sureste mexicano para suministrarla a los estados del norte. Y no nos cuesta absolutamente nada, porque antes de ser tabasqueños, antes de ser chiapanecos, antes de ser veracruzanos, antes de ser campechanos, yucatecos, quintanarroenses, por supuesto oaxaqueños, somos mexicanos y entendemos el papel del federalismo, ese papel que usted despreció en los obreros, en las obreras de esa región del país. Para finalizar, señora Xochitl Gálvez, yo le compartiría el siguiente mensaje. No divida al país, ustedes están jode y dale, jode y dale, jode y dale, que es la izquierda, que son los morenistas, que son la gente que se identifica, apoya y respalda al proyecto del presidente López Obrador, que son ellos quienes polarizan y dividen al país entre las clases sociales. Eso es un error y esa es una falacia rotunda que le estoy comprobando en estos momentos. Es más, con decirle lo siguiente, si usted dejara de polarizar y de dividir al país, incluso en alguna medida lograría aumentar un par de puntos porcentuales en aquella distancia que le lleva los candidatos y aspirantes como Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubón o la misma Claudia Sheinbaum Pardo. Más de 40 puntos porcentuales elevan a Morena dentro del PAN, el PRD o el PRI. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de las casas encuestadoras. Decirle, señora Xochitl Gálvez, que ya basta de esta polarización. No somos el norte contra el sur, no somos el sureste contra el noroeste, no somos los ricos contra los pobres, no somos los de izquierda contra los de la derecha, no. Somos mexicanos y recuerde que México no sería el mismo
sin el café y el plutonio de Chiapas, sin el agua y el petróleo de Tabasco, sin el puerto de Veracruz, sin la gastronomía de Yucatán, sin el turismo de Quintana Roo. Nada más este año se pronostican que más de 35 millones de turistas lleguen a través de los aeropuertos de Quintana Roo. ¿Tiene usted la idea de la derrama económica de lo que eso representa? ¿Esté usted consciente que cuando usted divide el país está causando un daño profundo a la idiosincrasia de los mexicanos y a los prejuicios que nos han llevado a costear muchísimo con trabajo y esfuerzo duro? Y tampoco olvide que un mexicano, pero sobre todo un tabasqueño, un hombre del sureste, hoy por hoy, aunque sangre la boca y llore lágrimas de sangre, señora Xochitl Gálvez, es un sureño, es un hombre del sureste, es un tabasqueño quien hoy gobierna la República. Y aguas, porque en una de esas viene otro tabasqueño. Así que vaya cuidando al sureste mexicano, que no es el sureste gracias a que viva el país, pero tampoco es al revés. Somos mexicanos y en Patria Unida siempre encontraremos el camino, no en políticos corruptos y habladores y charlatanes como usted y los que ha representado. Soy Manuel Pedrero, un fuerte abrazo a todos desde la bella capital del estado de Jalisco, Guadalajara, tierra del mariachi, tierra de las tortas ahogadas y tierra de mis poderosísimas Chivas. Estoy contento, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima en otro punto de la República Mexicana. Un abrazo, hasta luego.